Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta diadema. Ay, que me encantó. Vean qué bonita. Es como si fuera tipo de dos agujas, pero es de crochet. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero voy a usar este hilo. Se llama la abuelita. Es hilaza de algodón, perdón. Es del número No dice el número que es, pero es un poco más grueso que el Sinfonía. El Sinfonía es del número 8. Bueno, sugiere que se teja con un gancho del número 2 o 3. En este caso es color verde olivo. Voy a hacer lo siguiente. Para que me quede así de gruesa como me quedó esta. Y por lo tanto, pues sea calientita porque la queremos para el frío. Vamos a ponerle dos hebras. Vamos a usar nuestros dos ovillos. Y vamos a agarrar las dos. Vamos a iniciar haciendo cadena, pero voy a hacer cadena hasta tener la primera no cuenta, recuérdenlo. Vamos a iniciar haciendo cadena hasta tener un total de 49 centímetros. Bueno, quiero comentarles algo en esta diadema. Van a medir la cabeza y van a ser 10 centímetros menos. ¿Por qué? Porque estoy haciéndola con un hilo que queda muy grueso porque la estoy haciendo doble. Y olvidé decirles que estoy trabajando con un gancho del número 6. Y recuerden que recomendaba con uno del 3. Pero como está doble, pues sería uno del 4 o 5. Pero yo lo voy a hacer con uno del 6. Para que quede como esta. Esto sí, muy bultoso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer 10 centímetros menos, recuerden, de lo que nos mide la cabeza, porque esto va a estirar bastante. Entonces vamos a hacer 49 centímetros de cadena. Bueno, ya tengo aquí mis 49 centímetros de cadena. 49, ¿sí? No la vamos a estirar para medir los 49. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos los 49 centímetros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena. Vamos a tomar lazada y en la tercera cadena, una, dos, tres, aquí, vamos a hacer el primer punto. Lo vamos a hacer de esta manera. Y lo pasamos sin tomar lazada. Otra vez tomamos lazada. Vean cómo va quedando. Otra vez tomamos lazada. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Vamos a tomar así. Así vamos a hacer toda la cadena. Yo les sugiero que detengan su cadena de aquí de atrás cuando jalen. Miren así. Insertamos, jalamos
y detenemos la cadena y un poco el hilo y jalamos, ¿sí? Otra vez. No aprieten mucho, ¿sale? Porque si lo hacen muy apretado no van a poder meter los puntos en la siguiente vuelta. Bueno, pues entonces así vamos a seguir haciendo toda la cadena. Ya llegué aquí al final de la vuelta. Recuerden que la última cadena no cuenta. Y ahora vamos a hacer una cadena y giramos. Ok, ya que giramos, vamos a tomar solo la cadena de atrás. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Otra vez. Solo la cadena de atrás. Y así toda la vuelta. Pues bueno, básicamente es todo lo que vamos a hacer en cada una de las vueltas, ¿sí? Hasta obtener un total de, déjenme decirles cuántos centímetros. Trece centímetros. ¿Sí? Bueno. Entonces yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alrededor de 13 vueltas. Y son las que vamos a hacer hasta obtener los 13 centímetros. Bueno, vamos a terminar esta vuelta así. Solo por la parte de atrás de la cadena. Bueno, ya llegué aquí a la vuelta número 2 y vamos a hacer el último punto de esta vuelta. Hacemos una cadena y giramos. Y otra vez vamos a iniciar tomando solo la cadena de atrás, toda la vuelta. Y así hasta tener los 13 centímetros. Creo que son 13 vueltas las que hice. A ver, vamos a ver. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Sí, creo que son 13 o 14 vueltas. Bueno, pues vamos a hacer 13 vueltas y medimos a ver si nos da los 13 centímetros. ¿Sale? Vamos a seguir igual todas las vueltas. Recuerden, para que no se les dificulte este punto, yo detengo de aquí el hilo y jalo. Otra vez. Otra vez. Lo detengo y jalo. Y solo tomando la cadena de atrás. Bueno, pues vamos a hacer nuestras 13 vueltas iguales, ¿sale? Bueno, ya terminé aquí las 14 vueltas y miden un total de 13 centímetros, ¿sí? Bueno, pues quiero que vean qué poquito hilo nos llevamos. Cada bolita era de 50 gramos, pero la hicimos doble. Pero vean esto, es súper poquita. Bueno,
Pues ya que la tenemos así, que ya terminamos nuestra vuelta, vamos a hacer una cadena y cortamos. Bueno, aquí ya la tengo hecha, voy a cortar nada más. Jalamos y vamos a ocultar este hilo y este otro. ¿Sale? Así los voy a ocultar. Voy a meter aquí a la aguja las dos hebras y vamos a esconderlas. Vamos a pasar aquí. Por un lado y por otro para que no se nos vaya a desbaratar. Y jalamos. Aquí todavía voy a ocultar esta. Y vamos a cortar lo que nos quede de excedente. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una hebra de hilo lo vamos a meter en nuestra aguja y vamos a cortar algo así. Vamos a hacer un nudo aquí y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra diadema y la ponemos de frente, frente a frente, que no nos quede ninguna vueltita ni nada, o sea, que quede pareja, que quede así. Así la vamos a acomodar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarla la mitad y la mitad. Pero esta la vamos a hacer diferente a la que ya hicimos de punto arroz. Solo vamos a hacer que llegue hasta la mitad estas partes de aquí, ¿sí? Que estén al mismo nivel, que nos queden estos espacios. Bueno, ya que lo tenemos bien acomodadito, vamos a empezar a pasar con nuestra aguja e hilo por la parte de aquí de en medio, tomando las cuatro, ¿sí? Que nos quede bien sujeta. Tomando nuestras cuatro partes. Vamos a dar otra pasadita. Bueno, ya que llegamos aquí al final otra vez, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestra diadema de esta forma y vamos a juntar lo que teníamos abiertito. Lo vamos a ir cosiendo. Se les hace muy difícil
La verdad no lo es muy fácil. Nada más que pueden hacerlo como la otra diadema de punto arroz. Aquí les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Bueno, ya que tenemos bien agarraditas todas las partes, vamos a rematar. Y cortamos. Y vamos a girar. Y ya nos queda de esta forma. Ya solo es acomodarla. Y pues así quedó nuestra diadema. Vean qué bonita queda. Y parece como si estuviera hecha de dos agujas, pero es gancho. ¿Sale? Pues aquí tenemos nuestras dos diademas ya terminadas. Espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.